convertir moneda. Vamos a probarlo. Tenemos que habilitar esta opción. Vamos a comprar un producto con suscripción. Vamos a pagar $20. Acá ya lo convierte a soles, que es la moneda del Mercado Pago. Vamos a usar una tarjeta guardada. Compra, vemos que se generó el pedido, que es el 1391. Nos vamos a mis pedidos, vemos el 1391 que en total fue $20, pero para Mercado Pago, por ejemplo, nos dice que lo pagamos en soles, que ha sido aprobada, de una Mastercard, de una cuota, y se pagó 7.08 soles, ¿no?, que es la moneda. Como es un producto con suscripción, vamos a ejecutar, porque esto se debe, o sea, cada mes tienen que pagar $20. Vamos a forzar la acción, la vamos a acciones programadas. A pendientes y buscamos el suscripción ID. Vemos que es el 1392. Acá está el 1392 y lo vamos a ejecutar. Se está ejecutando, lo vamos a pedir. Vemos que se ejecutó. Vamos a la lista de pedidos y vemos que te generó un subpedido, ¿no?, que es el 1393, que está completado y que también se ha pagado $20, ¿no? Le damos clic y vemos que se ha vuelto a registrar el pago, ¿no? En este caso voy a pagar 77.08 soles y al siguiente mes, acá vemos que ya hay dos en el pago y este es el siguiente mes, ¿no? Y el siguiente mes va a volver a pagar el monto en soles, que es el 77.08.